Hello, hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Hello, teacher. Hey, welcome, welcome, welcome. Welcome to the class. How are you doing? Thank you, teacher. Perfect, thank you so much. Welcome, everybody. How was your day, everybody? ¿Qué tal estuvo su día ahora? Un poco cansado. Cansado. No sé cómo lo es en inglés. Usted puede decir a bit tired. A bit tired. A bit tired. Mm-hmm. Oh, in this case, for the day, sorry, a bit tiring. Tired es el adjetivo cuando la emoción que usted siente, cansado, ¿verdad? Pero el día que provocó el cansancio, entonces decimos a bit tiring. A bit tiring. Ajá. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. I see some people connecting. Thank you so much. I appreciate that. Perfect, perfect. Good evening. Welcome. Welcome to the class. It's nice to have all of you here in today's session. Perfect. Let me get started by, you know, checking on attendance. And after that, we get started on some information for today. Remember, when you listen to your name, please make a verbal confirmation that you are part of this video conference. Thank you so much. Let me see. Claudia, Rebecca, Orellana? I'm here. Thank you. Dalila del Carmen Romero? Miss Dalila del Carmen? I guess not yet. Quizás todavía no se ha conectado. Continuamos. Daniela Alejandra Candray. Right. Thank you. Not yet. Daniela Alejandra, not yet. David Benjamín. David Benjamín Aguirre. Probably not yet. Let's see. Karen Sofía Lorenzana. Karen Sofía. Yet. Catherine Iracema Villalta. Present. Thank you so much. Miss Amalia Martinez. Present, teacher. Thank you. Imelda Rodas. Present, teacher. Thank you. Miss Lucila Soto. Present. Thank you. Thank you. Thank you. Nancy Consuelo Meléndez. Es Nancy Consuelo, not at this Hola. Moment. Oh, perfect, perfect. Thank you. Muchas gracias. Thank you so much. Natalie Patricia. Miss Natalie Patricia. Okay, probably not yet. Pablo Reyes Pineda. Present. Thank you, thank you. Rafael Cruz. Mr. Rafael Cruz. Probably not available. Let's go for the next. Miss Reina Esperanza Lemus. Present. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Perfect. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you so much. Rodrigo Alfonso. Rodrigo Alfonso Cortés. Right, I move on. Rosa Melanie. Present, teacher. Thank you so much. Roxana Patricia. I am here, teacher. Thank you so much. Let me see, Sandra Janet Martinez. Present. Thank you. Miss Sandra Noemi Hernandez. Present. Thank you, Sara María Molina. Present. Thank you. Tania Pamela Montoya. Present. So much. Vanessa present, Elizabeth. Thank you. Vanessa Elizabeth Álvarez. Present. Thank you so much. Víctor Samuel Martínez. I'm here, teacher. Thank you so much. Wendy Susana Flores. Present. Excellent. Thank you so much. And Jessica Rosibel Melara.
Present. All right. Thank you so much. Thank you so much for your confirmation for today's class. Thank you so much. I see that some people are connecting. Veo que algunos se han conectado mientras estaba pasando asistencia. No se preocupe, su asistencia queda registrada desde el instante en que usted inicia sesión y se une a la videoconferencia. Recuerde que al final pasamos a asistencia nuevamente. Entonces, si a la primera vez no me dijo presente, pues esté pendiente al final y me dice presente. No hay ningún problema, pero sus minutos comienzan a contar desde que usted se incorpora a la videoclase. Así que tenemos dos métodos de confirmar la asistencia, ¿verdad? Verbal y también por usuario. Pero muchas gracias a los que se han incorporado en estos minutos. Thank you so much. Before we get started, I just have, let's see, two announcements to make. Something that I want to talk to you, and then we move to the part of the practice of today. Let me see. First point. Primer punto, nada más recordarle a las personas que tenemos el acceso, creo que la mayoría, para sus cámaras, porfa, recuérdense que es requisito, ya es, ya lo conocemos, así que usted ya sabe, y lo realizamos, ¿verdad? Incluso antes de que yo dé la instrucción, para todos en general. Muchas gracias por su colaboración con el uso de cámaras, ya que es un requisito que se debe cumplir y ya se había socializado incluso desde antes de la inscripción a su curso. Veamos por acá. El segundo anuncio es para recordarles que la asignación que teníamos para esta semana del cumplir con ciertas partes de la plataforma. Muchas gracias a las personas que han estado solicitando ayuda, ¿verdad?, en el grupo, y muchas gracias también a las personas que han estado colaborando para que igual todos nos ayudemos a completar un objetivo en común, que es completar la plataforma. Y ahí he tratado yo también de asistirles lo más pronto me es posible, pero igualmente gracias a todas esas personas que lo han hecho posible. Nada más voy a leer ciertas personas que todavía no han llegado al requisito que se necesitaba. Miss Claudia Rebeca Orellana. Hello, hello. I'm here. Ok, perfecto. Veo en la plataforma que solo hemos hecho la mitad de la primera sección y no hemos iniciado con la segunda sección. ¿Es correcto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, la invitación, por favor, para que lo completemos. Igual mis compañeros se habían contactado en el grupo para comunicarles que ellos iban a tomar ahora el primer progreso que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, a algunos se les tomó y ya teníamos vacío. Incluso mis compañeros, retomo el comentario de ellos, que habían notado que algunos todavía no hemos avanzado o todavía no hemos llegado a lo que se requiere según la semana. También tengo a Daniela Alejandra Candray. Hello, hello, Miss Daniela. I'm here. Perfect. En la plataforma puedo ver que no se ha iniciado absolutamente nada en la plataforma. ¿Es correcto, Daniela? Sí. Ok. Entonces, a usted le hago una más atenta invitación para que nos pongamos al día. Sí, y por sí, lo correcto. Menos, por lo menos al lunes, ya tener las dos secciones listas para la siguiente semana, que ya debemos tener más progreso, pues nos pongamos al día, ¿verdad? Porque ya tenemos la instrucción, entonces tratamos de cumplirlo. Veo también a Karen Sofía, que tenemos solo el 50% de la primera tarea, de la primera sección, no hemos iniciado la segunda. Entonces, le animo a que completemos. Natalie Patricia, veo que todavía no hemos llegado a la segunda sección. Veo por aquí un usuario, no lo identifico bien porque solo tiene iniciales, RM, que tenemos acá. Igualmente, solo el 50%, no se ha iniciado la segunda. Reinaldo Sarabia, no hemos completado la segunda, en la segunda sección. Veo también por acá en la plataforma de ahí los demás ya han iniciado, ¿verdad? Hay unos que igualmente ya tienen las dos secciones con 100%, eso es lo que se espera, ¿verdad? Entonces a los demás les hago la atenta invitación para en el fin de semana ponernos al día y dejar completa la mínimo la sección 2, pero usted puede iniciar ya la 3. Veo que algunas personas como Dalila ya va trabajando en la sección 3. Veo a Marilú igualmente.
Veo, quiero ver quién más tengo por acá que ha iniciado la plataforma, la tercera sección. Sandra Escobar, veo que también ya está trabajando. Vanessa Elizabeth ya inició la sección 3. Y Jessica Melara, felicitaciones. Usted ya tiene las tres primeras secciones completas y con 100% las tres. Entonces, vamos bien. Felicidades. Y ahí, pues, les dejo la invitación a los demás para que nos pongamos al día con la plataforma, por favor. ¿Ok? Quedamos con la invitación, ¿verdad? Los que no han completado, ¿será que lo vamos a cumplir para lunes? Yes, 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 or no? Yes, yes, teacher. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Sí, yo por mi lado, nada más que sí he tenido en el anterior curso, sí, siempre llevaba todo al día. Lo que pasa es que en esta semana sí he estado bien mal de trabajo. Y con corto tiempo, pero yo entre la semana yo me recupero todo. Perfecto. Muchas gracias. Igual, pues yo comprendo que muchos tienen otros compromisos aparte, ¿verdad? Ya estamos estudiando inglés, haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Muchos estudian, puede ser que otros trabajen. Y pues igual, los que nos dedicamos a las cosas del hogar requiere mucho de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, les animo a siempre hacer el tiempo, ¿verdad? Entonces, y les agradezco también por su esfuerzo. Yo sé que hay semanas difíciles. Y en las otras, pues, nos podemos poner al día, ¿vale? Yo confío que tenemos la capacidad y yo sé que ustedes, pues, lo van a demostrar. Así que muchas gracias de antemano. Thank you so much. Let's see. Let's move to some information for today. As today we have session number 4 and we finish on the section, yeah? On section number 2 that goes by the name, Does it have a view? Right? Tenemos todavía el título de la sección que ahora vamos a finalizar. And for today, we check some information about there is and there are. That is what we are going to check on. Vamos a chequear esa estructura, el uso del there is y el uso del there are, que es parte de la sección número 2, que ahora mismo vamos a socializar y vamos a finalizar igualmente. Let's see. Before we get into the practice, the more complete practice, all right? We have some introduction to this. Antes de comenzar con la práctica bien de lleno, ¿verdad? La práctica central o principal, vamos a tener una práctica que nos sirve de preparación, ¿verdad? Y para chequear que también andamos con vocabulario y contenido. Check on this one. I have just a zoomed in portion of a picture, as you may see in the white square. Ve usted que en el cuadrito, recuadro blanco que yo tengo por acá, tengo una imagen que no es la imagen completa, sino que es una porción, ¿verdad? Como un acercamiento que se le ha hecho a una porción de cierto vocabulario de house objects or furniture. Tenemos por ahí ya sea artículos que encontramos en el hogar, para que nosotros agarremos una idea. And at this moment, we are going to work on something called the hangman. ¿Alguien ha jugado el ahorcado anteriormente? En español, ¿verdad? O en inglés, si lo han jugado, pues qué bien. ¿Alguien sabe en qué consiste el ahorcado? Adivinar la palabra. Exactly. We guess the word. Diciendo las letras. Excellent. Thank you so much. Completar la palabra. Perfect, perfect. We complete the mystery word. ¿Verdad? Completamos la palabra que está cubierta, ¿verdad? Por el momento es un misterio. Y colaboramos diciendo letras, ¿verdad? Using the alphabet. Aquí vamos a utilizar el alfabeto para ver si la palabra, pues, si la letra es parte de la palabra que tenemos acá. Let's see. I will give the chance to some people. Voy a ir escogiendo personas al azar para que me colaboren con una letra del alfabeto. Si usted ya identificó el artículo, no problem, solo dígame una letra que va ahí y ahí vamos, yo voy a ir descubriendo si la letra es parte de lo que vamos a descubrir. Si no, no problem, ¿ok? No se preocupen que aquí nadie va a terminar con ese fin del juego original, aquí siempre vamos a ganar, no problem. Everybody is a winner, todos somos ganadores acá, así que no problem. Let me check. I will ask on Tania Pamela. Please, Tania Pamela, tell me a letter of the alphabet, please. Sorry? H. Letter H. Yes.
Okay, letter H, sorry. Letter H is not part of this one. Let's give the chance to other person. Let's see, Sara Molina. Tell me other letter of the alphabet, please. A. A, let's see. Yes, we have letter A. Let's see. Let me see. Yes, letter A. Perfect, thank you so much. Let me choose other person to participate. Jessica Melara, tell me other letter, please. Oh. Oh, thank you. Let's see, yes. Oh, sorry. Oh, I discovered something bad. Sorry, me fui mal. Pero ya les di una, no problem. Es la práctica, okay. Letter O, perfect. Thank you so much. Now, let me choose other person. Roxana Patricia, tell me other letter of the alphabet, please. Check on the microphone, Miss Roxana, please. Thank you. B. Letter B. Thank you so much. Nice, nice one. Perfect. Let me see in this one. Karen Sofía, you are happy. Yo veo que está contenta, Karen. Ya la de saber. Pero dígame solo una letra. Karen, what letter? L. L. I'm sorry. L is not part of this one. So sorry. Let's give the chance to other person. Sandra Janet, tell me other letter of the alphabet, please. E. Letter E, yes. Letter E is part of this one. Thank you so much. That's perfect. Let me see. Rafael Cruz, other letter of the alphabet, please. Case. Y creo que es bootcase. Oh, okay, thank you so much. Thank you so much. We have the mystery word at this moment. And check on this one. It's a bookcase. What is it in Spanish? ¿Qué sería en español un bookcase? Librero. Librero. Librera. Thank you so much. Question for all of you. Pregunta para todos ustedes. Do you have a bookcase in your house? Yes. No. Yes, I do. Yes. No, I do. Thank you. Thank you so much. Thank you. That's nice. Perfect. Let's go for the other one. The same part. There is other word. There is a small portion of the picture and we discover the mystery word. Borrón y cuenta nueva. Nueva imagen. Vea que ahí igualmente tengo solo una porción de la imagen completa y a partir de eso vamos a tratar de agarrar una idea. ¿Okay? Tratemos de participar con una letra. Cuando ya nos falten como unas dos o una, aunque usted ya la sepa y se la podemos decir, pero de entrada tratemos de practicar el alfabeto. Eso es parte igualmente de la práctica, aunque ya la conozca, pero yo sé que andan con todo. Como dice la gente, andan con fire ahorita. Let's see. Let me see on a person. Víctor Samuel, tell me a letter of the alphabet, please. Hello, letter M. Thank you so much. That's nice. Thank you. M is part of this one. Perfect. Let me give the chance to Rina de Los Angeles. Tell me other letter of the alphabet, please. A. Letter A. Let's see. Yes, letter A is part of this one. Perfect, perfect, perfect. Let me see other person. Pablo Reyes, tell me other letter of the alphabet, please. Hello, hello, Mr. Pablo. Microwave. Tell me other letter, Mr. Pablo, please, please, please. Not available, all right? Let me choose other person. Voy a coger otra persona, creo que no está disponible. Let me see. Miss María Lucila, tell me other letter. Dígame otra letra del alfabeto. Oh.
letter O. Thank you so much. Perfect, perfect, perfect. Next person, let me see, Sandra Noemí. E? Letter E, let's see. Yes, letter E is part, thank you. Nancy, other letter of the alphabet, please. W. W, all right, perfect. W is part of this one. And tell me, Vanessa Elizabeth, tell me other letter of the alphabet, please. C. Letter C, all right, perfect. Tell me, people, what object what object is this? Microwave. Thank you. Perfect. We have microwave. Perfect. Excellent. Question for all of you. Do you have a microwave in your house? Yes, I do. Yes, I do. All right. In the office. In the office. My goodness, that's nice. Perfect. Perfect. That's nice for heating the food, right? Para calentar la comidita por ahí, si es que tenemos. Perfect. Thank you so much. Let's go for the last one of this part. Check on the small picture. This is the reference. And let's go over again with information from the alphabet. Vamos a iniciar nuevamente. Tenemos otra miniatura de imagen y vamos a tratar de descubrir qué palabra será esta. Let me check on people. María Imelda, tell me a letter of the alphabet, please. Letter I. Letter I, all right, perfect. Let me see. No, sorry, letter I is not part of this one. Sorry. Let's give the chance to other person. Let me see. Miss Melanie, tell me other letter, please. Letter E, let's see. No. Sorry, letter E is not part of this one. Catherine Villalta, next letter, please. A. Letter A. Yep, I guess letter A is part of this one. Let's see. It's here, if I am not mistaken. Thank you. Thank you so much. Let me see on the next person to participate. Wendy Susana, please tell me other letter. Hello, Wendy Susana. If not, I choose to the next person. That is, let me see, is Miss Claudia Orellana. Tell me other letter, please. Letter A. Letter, sorry? E, perdón. Letter C, okay, perfect. Let's see. E. Letter E. No, letter E is not part of this one. La I ya me la habían dicho y no es parte de la palabra. All right. Letter C. Letter C. Okay, perfect. Let's see. Letter C. Oh, sorry. I return. Let me see. Letter C. Yes. Letter C is part of this one. Let me choose other person to participate at this moment. Miss Dalila Romero. Tell me, please. Other letter. R. Letter R. Let's see. Yes, perfect. Thank you so much. And David Aguirre, next letter, please. Letter U. Letter U. Yep. Perfect. Letter U is part of this one. Thank you so much. Excellent. Nice. Ya sé que ya la adivinó, pero tranquilo. Vamos a ver que sigamos participando con letras. Perfect. Let me choose another person. Miss Daniela Alejandra. Tell me other letter, please. M. Letter M. Sorry. Letter M is not part of this one. Let me see. Let me choose other person to participate.
Reynaldo, can you tell me a letter, please? O. All right, letter O, let's see. Yes, letter O is part of this one. One more letter and then we discover. Vamos con la última letra que alguien me puede colaborar y tratamos de adivinar. Let me choose another person. Let me see other person to participate. Let me see. Miss Amalia Martinez, tell me please, other letter. S? Letter S, yep. Letter S, yes, perfect. Letter S is part of this one. Tell me, people, what's the vocabulary word? Not yet. Lo veo todavía ahí algo indeciso. So let's continue. No problem. Tell me other letter. Dígame a alguien, cualquiera que quiera participar, dígame otra letra y vamos a ir descubriendo las últimas tres. Other letter, please. Letter B. Letter B. Letter B, yes. Letter B is part of this one. The other, letter P. Escuché el letter P. Ajá. What is the missing letter? ¿Qué nos hace falta? B. D. B. E, thank you. Thank you. We have cupboards. What's the meaning of cupboards? In Spanish, teacher. Mm-hmm. Well, yeah. ¿Qué será una cupboard? Vea la imagen que tenemos ahí. Armario. Ahora, sería como un armario, sería más como una alacena, donde podemos guardar tal vez tazas, o gente todavía. Parecido a los pantry. Conocido a los pantries, correcto, exacto, exacto. Porque en el otro sería como un wardrobe, que sería una gaveta ahí para diferentes artículos, para la ropa u otras cosas que nosotros quisiéramos guardar. En este caso de cupboards, tal vez vamos más por ese como un panty, ¿verdad? Por incluso tenemos la palabra cup, que es taza, cupboards. Entonces ahí pues generalmente guardamos artículos de trastes, como uno dice, ¿verdad? Ahí nuestros platos, nuestros vasos o nuestras tazas. Tenemos en un español, cupboard. Todos los cuchumbos, profe. Todos los cuchumbos, ah, pues sí, lo que quepa, el topper, el plato de la Australia, porque siempre tenemos uno, ¿o no? Yes. Yeah, yes, we do. Yes. Why not? Yeah. Dejaría. Hasta el vaso de Australia. Hasta el vaso. Excelente. We have the cup, we have the plate. Todo, ¿verdad? Ya tenemos el juego completo, ya ves, más de alguien tiene por ahí. Perfect, perfect, perfect. Thank you so much. That's nice. Now, let's move to some practice that we have. Jump into some information about there is and there are. We use this structure to express that something exists or is present in a particular place. Cuando utilizamos la estructura there is o there are, nos sirve para mencionar que algo existe o que algo está presente en determinado lugar. Y ahí pues lo practicamos con el vocabulario que nosotros ya aprendimos, ¿verdad? Que tengo un closet, que tengo un microondas, hay un microondas en mi casa, hay una refri, hay un tele. Ese tipo de información es podemos expresar utilizando la estructura there is and there are. Let's see on this one. We have a picture. If you see, there is Tony's apartment. There are many things in this apartment. Vemos por ahí que tenemos un apartamento que es de Tony y hay muchas cosas. There are many things. Hay muchas cosas en este apartamento. Let's see on this one. We have there is and there are. In the two of them, we express the same idea. En las dos estructuras que tenemos por ahí, es una sola estructura, pero en las dos variantes, si le llamamos de esa forma, there is y there are, nos sirve para la misma función. Expresar que algo existe o algo está presente en un lugar. Simplemente que uno se utilice con singulares y otro se utiliza con plurales, ¿verdad? Para los que ya revisaron la sección 2, saben perfectamente de lo que yo estoy hablando. But let's work together, pero trabajemos juntos y ayudémonos acá los unos a los otros. Si yo quiero hablar de un solo objeto,
¿verdad? Decir que un objeto existe y solo es uno. ¿Será que digo there is o digo there are? There is. Thank you. And for two, three or more objects, what is the correct expression? There are. Thank you. There are. Perfect. Let's see on this one. We have this vocabulary word, a lamp. ¿Qué significará esta palabra? Una lámpara. Perfect. Ve que ya tenemos por ahí el, thank you. Ya tenemos el objeto al cual nos referimos. Let's classify it. There is a lamp or there are a lamp? There is a lamp. Thank you. Perfect. There is a lamp. Ya lo clasificamos porque estamos hablando de un objeto que es singular. Cuando decimos singular, quiere decir que solo es uno, ¿verdad? Solo hay una lámpara. Por eso utilizamos there is. Let's check on the other one. Four chairs. What is the meaning of chairs? ¿Qué significa chairs? Sillas. All right. Perfect. And in that case, we have the number. Huh? What is the expression? There are four chairs. Amazing. Thank you. That's correct. There are four chairs. We talk about an object, but in this case, the object is plural. So for that reason, we begin or we express the idea with there are. Vea que basado en el apartamento, tenemos por ahí las cuatro sillas rojas que tenemos por acá. Por eso ya tenemos una cantidad igualmente, aunque no tuviéramos el número cuatro, pero si vemos que dice chairs con ese al final, es porque hace referencia a más de uno. Entonces ya se convierte en plural. Por eso utilizamos el there are. Thank you so much. Let's go for the next one. Check on this one. One bed. What is the meaning of bed? There is a bed. Thank you. Right? In this case, we have like a number. There is one. Vea que acá tenemos en cantidad, tenemos literalmente el número uno. Si se recuerda usted, cuando vimos o cuando vieron y estudiaron los artículos a or an, ese artículo tiene un trasfondo de cantidad, como decir uno. Es lo mismo que decimos en español. Hay una lámpara. Ese artículo hace referencia al número uno, ¿verdad? O hay un armario. Igualmente, un, que es un artículo, hace referencia a la cantidad de uno. Lo mismo ocurre en el inglés. El a o el an hace referencia a un uno. Y ya sea que utilice el artículo o el número, los dos son como que fueran sinónimos, ¿verdad? Hacen referencia a cantidades. Por eso acá, a lamp or one bed se clasifica siempre con singular. There is a lamp, there is a bed. Let's check on the next one. Pillows. What is the meaning? ¿Qué significa pillows? Almohada. Perfect. Is this singular or plural? ¿Será que estamos hablando de una sola o de más de una? ¿Qué consideran ustedes? Más de una. Thank you. Perfect. So tell me, what's the correct expression? Complete expression? There are pillows. Mm-hmm. Thank you. There are pillows. Thank you so much. If you see them, there are some pillows on the bed. ¿Verdad? Si podemos ver, creo que cinco, si mis ojos no me fallan, cinco almohadas en la cama. Pero hacemos referencia a algo plural. Okay, thank you. There is and there are. Questions so far about the use of this structure? ¿Preguntas al momento del uso de esta estructura? No question. Easy, no piece of cake. ¿Ya se podía la expresión piece of cake? No. Ah, perfecto, se la socializo. Cuando usted dice piece of cake, quiere decir como el equivalente a pan comido. Facilito, teacher. Piece of cake, así que apréndasela, ¿verdad? Piece of cake. Cuando de repente alguien le diga así, ah, this is a piece of cake. Ah, eso quiere decir que está fácil, va como pan comido. Chivo. Ahí que si está difícil, ni modo, de repente nos va a tocar toparnos con un marquesote, va a decir atorador, ¿vale?
ese ya no va a ser tan fácil, ¿va? Pero igual vamos a ir viendo por acá. Me llega, me llega. Richard, ¿cómo se escribe? Ah, perfecto, se lo escribo por acá. Se los mando en el chat, si gustan. Vamos a ver. Que yo escuché que dijo pizza o cake. No, hombre, pizza no. Piece of cake. Como un pedazo, literalmente si lo tradujéramos, sería como un pedazo de pastel. Piece of cake. Right? Pero, okay. Ya, esa es una frase, así como nuestro dicho, ¿va? Y nuestra frase, ¿va? Que decimos pan comido. ¿Y qué es pan comido? Algo fácil. Entonces tenemos un equivalente por ahí. Perfect. Let's see. Let's have some practice on this one. Vamos a tener un poquitito de práctica con esta estructura antes de irnos a la siguiente actividad. Let me see on some people. Let me choose on person. Let me see. Based on the picture. Basándonos en la imagen que tenemos del apartamento, voy a solicitar a ciertas personas que me expresen lo que ellos pueden visualizar. Utilizando la estructura correcta, there is o there are. Okay? Let me see on the first person to participate. Vamos a ver la primera persona. El que esté más serio en la clase, vamos a escoger. Veamos las cámaras. Ay, todos se ríen, ahí son las sonrisas, todo. Excelente, thank you so much. No, la persona no está seria, pero le vamos a dar la oportunidad. Miss Reina Esperanza, please, I need your help. Necesito su ayuda. Basado en la imagen, necesito que me formule una oración acorde a la imagen. There is or there are, me menciona el artículo que usted, al cual hace mención, por favor. There is table. Uh-huh. There is a table. Thank you. There is a table. Thank you. That's a good one. That's a good one. Let me ask on some people. Mr. Samuel, Victor Samuel, tell me other sentence, please. Los sillones que están ahí, no sé cómo es que se dicen en inglés. Okay. Perfect. How do we say that in English? Vamos a ver si alguien conoce la palabra. ¿Cómo decimos sillones, los que vemos por ahí en el living room? Sofa. Sofa. Yeah. Sofa. Yeah. Mm-hmm. Sofa. There are three sofas. Thank you. There are three sofas. Perfect. That's nice. Thank you. Thank you so much. Let me ask another person to participate. Let me see. Let's go for Pablo. Are you ready, Pablo? Hello. Pablo. No. All right. Remember to be active, people. That is just my comment. Recuérdense estar pendientes, ¿verdad?, de la sesión, porque de pronto tenemos participación. Y con el uso de la cámara, pues igualmente nosotros vemos, y en este caso mi persona se da cuenta que usted está pendiente de la práctica y listo para participar, ¿verdad? Que no solo se conectó y ahí como que hay que esté el teléfono encendido, va, pero yo no voy a estar prestando atención. O sea, no, necesitamos interacción, porque al final el objetivo de la reunión es que practiquemos, pues, y que saquemos dudas y que pongamos en práctica el uso de la estructura. Let me see. Miss María Lucila, no sé si tenía una pregunta, vi que había levantado la mano o nos quiere participar. Sí, participar. Démosle, excelente, me llega, démosle. Tell me. There is a TV. Thank you. There is a TV. Perfect. There is only one. There are four windows. There are four. Oh, perfect. There are four windows. Yeah, that's correct. Thank you. Thank you so much. Let me choose another person to participate in this part. Miss. Let me see on this person. Perfect. Miss Natalie Sanchez. Tell me other sentence, please. Compártanos otra oración de lo que puede observar, ya sea there is or there are, acorde a la imagen. There is a desk. There is a desk. Thank you. Thank you so much. Perfect. Now, I will explain to you the next practice. Thank you so much for the people who participated.
Muchas gracias a las personas que participaron. Seguimos con más práctica de esa estructura. And for this one, I make reference to the picture I sent on WhatsApp earlier this day. Voy a hacer referencia a la imagen que les compartí este día. ¿La recibieron? ¿La vieron? ¿Yes? Yes. Yes. Ok, perfect, perfect. Ok, espero que la hayan visto. El objetivo que se las envío es para que usted se familiarice con las preguntas que vamos a realizar. Así maximizamos el tiempo de práctica acá. Igualmente, porque yo les muestro la imagen o las preguntas y por el tiempo no nos da chance que las estemos copiando. Espérenme, teacher, que no las he copiado. No nos da tiempo. Por eso yo se los mando antes para que igual, si no lo ha visto y ahorita está en clase, por lo menos que tenga la referencia y pueda abrir su WhatsApp y podamos ver la información. At this moment, we have some speaking practice. Vamos a tener una práctica en la cual vamos a interactuar con nuestros compañeros. What's the practice or what's the objective of this one? Use these questions to obtain information about your classmates' houses. Vamos a utilizar estas preguntas que vemos en la tablita para, pues, obtener información acerca de las casas de nuestros compañeros, ¿verdad? Información de lo que practicábamos ayer. Preguntas, respuestas cortas, y ahora le agregamos la información del there is y el there are. Check on the first one. Listen and repeat after me, please. Le pido que escuche y repite después de mí las preguntas que tenemos. Number one, do you live in a house? Do you live in a house? Thank you, thank you. Number two, does your house have a yard? Does your house have a yard? Number three, does your house have three bedrooms? Does your house have three bedrooms? Do you have two bathrooms at home? Do you have two bathrooms at home? All right, perfect. La número cinco no está formulada como pregunta, pero nos da la pauta para que alguien realice lo que se le solicita. Cuando le decimos describe your house, ¿verdad? Le estamos solicitando que describa su casa. Y ve el ejemplo que yo le incluí por ahí. Eso es algo breve que yo incluí, pero usted me va a agregar más detalles y algo real a su hogar. For example, ese es mi ejemplo. In my house, there is a living room. There are two TVs. There is a fan. Entonces yo ya estoy comenzando a describir y solo ahí ya dije información de mi living room. Ya dije que hay dos televisores y dije que hay, ¿qué es un fan? ¿Alguien conoce esa palabra? ¿Fan? Ventilador. Ventilador. Thank you. At this moment it's necessary. Ya estamos llegando casi a Semana Santa y el calor apremia. So in that case, I have a fan. Perfect, perfect, perfect. Any question about the practice? ¿Preguntas de lo que vamos a socializar o la información que vamos a averiguar con los compañeros? Questions, questions? No question, teacher. All right. Let's have a short practice. Antes de mandarlos a la práctica, me quiero asegurar que estemos bien entonados con las preguntas. Si yo le preguntara a usted, le formulara la pregunta uno, do you live in a house? ¿Cómo me respondería? Yes, I do. Thank you. Si fuera negativo. ¿Cuánto vamos a formular? Sí, exacto. Esas mismas preguntas. No, I don't. Perfect. Esas mismas preguntas. Tenemos cuatro preguntas y la última es abierta para que la gente describa, para que usted pueda escribir. Si yo le preguntara, does your house have a yard? What can you answer? ¿Qué me respondería? No, it doesn't. Estamos hablando de la casa, ¿verdad? Su casa, que si su casa tiene. Ah, exacto, vamos con el it. Si fuera afirmativa, me responde, yes, it does. Si fuera negativa, me va a decir, no. Yes, it doesn't. No, it doesn't. Thank you. Ahí sería negativa. Era por eso quería chequear esto como grupo, para que estuviéramos en sintonía. Question number three. Si yo le preguntara, does your house have three bedrooms? ¿Qué me responde usted? Yes. No, it doesn't. Número dos y número tres,
es como que tuviéramos un it. Y si fuera afirmativa, me responderían, yes, it. Yes, it doesn't. Yes, it doesn't. Thank you. Yes, it does. Does. Yes, it does. Exacto. Yes, it does. If that is affirmative. Number four. Vamos con la número cuatro. Si yo le pregunto, do you have two bathrooms at home? ¿Se me responde? No, it doesn't. Second question. Vea la pregunta. Ya no digo your house. Estoy diciendo usted. Do you? Me responde, yes, I do. O no, I don't. Vea las preguntas cómo se han formulado. La 1 y la 4 es con do you. Entonces respondo, yes, I do. No, I don't. No, I do. No, exacto. I don't. La 3 y la 4 habla de la casa. Entonces respondemos con it. Yes, it does. No, it doesn't. Así vamos a responder. Y en la número 5, obviamente, damos la descripción. Ah, Natalie, no sé si había una pregunta. Disculpe que por ahí no había visto. Disculpe. Dígame. Yes, teacher. ¿Me podría decir qué significa yard? Yard, ok. Perfect. Cuando hablamos de yard, hablamos de un jardín. Generalmente es el que tenemos enfrente, o si no, en la parte posterior. Pero hablamos como de un jardín. Patio. Como un patio. Correcto. Patio. A los salvadoreños, un patio. Un patio, correcto, correcto. Un yard. Y generalmente el yard se caracteriza porque es bastante natural. Yard, como de grama, ¿verdad? Porque nosotros pudiéramos tener un espacio abierto y ese sí sería un patio, ¿verdad? Porque está encementado y todo. Pero el yard hace más referencia a siempre ese espacio, pero más natural. Un yard. Perfect, perfect, perfect. Questions about this? Ahora nos queda claro cómo vamos a responder a las preguntas. Yes. Perfect. Perfect. Let's work in groups. Vamos a trabajar en parejas. Así maximizamos el tiempo de práctica. Vayan alternando. Se hacen las cuatro preguntas. Y por último, cada uno finaliza con la descripción de su casa. Trate de decir todo. Que tiene una hamaca, que tiene una refri, que tiene un ventilador, que tiene... Híjole, ahí tenemos para describir infinidad de cosas. ¿Ok? Let's begin and I will be visiting you to help you. Iniciamos con la práctica y por ahí voy a visitar algunos de ustedes para ver cómo lo estamos haciendo. We will have 10 minutes. Vamos a tener 10 minutos para la práctica. Así que saquémosle provecho y tratemos de practicar. Thank you so much.
bathroom. Bathroom. Pero tiene que decir there is. Ah, there is. Como que there tiene. Ajá, there is. Ajá. There is three bedroom. Ajá, tiene tres habitaciones. All right, thank you so much. Ajá. To help you, nada más para ayudarle. Estamos bien con la información. Okay. Simplemente que bathroom es plural. Entonces el there is es para singular, entonces no hace juego. La primera there parte are. Es el complemento, correcto. There are three bedrooms. Ahí estamos reportando ya la idea correcta, ¿verdad? Primera Ajá. parte plural, complemento plural. Ahí te hacemos juego. Continúe, por favor. ¿Verdad que en la 2 y en la 3 tenemos que usar el it? Correcto. Yes, it does o no it doesn't. Correcto. Porque estamos hablando de la casa, ¿verdad? De la casa, correcto. Correcto, okay. Correcto. Okay. Thank you. Ok. Mm-hmm. Bye. Hoy que me pregunte, Rafael. Ok. Hola, Rafael. Do you live in a house? Yes, I do. Mm-hmm. Do you house a yard? No, it's not. No, permíteme. No, it doesn't. 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 Mm-hmm. Mm-hmm. No, uh-huh. No, it doesn't. Mm-hmm. Does your house three bedroom? Yes, it does. Mm-hmm. Do you have two bathroom at home? No, I don't. Estoy bien ahí. ¿Está bien? No, exacto, es correcto, es no, correcto. Uh-huh. Thank you so much. And what about con Daniela? ¿Y con Daniela? ¿Ya le preguntaron a Daniela o todavía está pendiente? Está pendiente, Daniela. Le vamos a preguntar la última parte porque queríamos que solo no la veo. Estábamos. Es que no perfect. La veo. Pero Daniela está por aquí, ¿verdad, Daniela? Daniela. Hello, hello. Estoy. Ah, excelente. Perdón, perfecto. Daniela, no la vi, no la veo. No la habíamos visto, pero no le vamos problem. A preguntar. Ahí está, excelente. La última, describe your hagamos, house. Hagamos algo, ¿no? Todos vamos a describir la casa, hagamos algo. Rafael le formula pregunta 1 y 2 a Daniela. Y Sara María le formula pregunta 3 y 4. Todos participamos okay. Y por último hacen ronda de describir cada uno sus casas, ¿ok? Voy a chequear a los otros grupos y les dejo por ahí la tarea de preguntarle a Daniela. Thank you so much. Okay, okay. Thank you. Daniela, perfect. Do you... ¿Qué está ahí? Lavado. Lavadora. Lavadora, washing machine, sí, washing correcto, machine. Correct. Thank you. Ahora le toca a usted, Rina. Okay. In my house there are two bathrooms. So there is a TV, mm-hmm. a television. Mm-hmm. Also there is a kitchen. And there is a living room. ¿Cómo se dice equipo de sonido, teacher? You can say like audio system. Audio system. All right. Perfect, perfect. Good job. ¿Alguna pregunta al momento? ¿Preguntas? No. All right. Thank you so much. Continue. Try to continue describing. Traten de dar más detalles de sus casas. Tenemos aproximadamente 2 minutos más, así que traten de participar. Si quieren, cada una vaya alternando una idea y así todas pueden participar. Muy buen trabajo. Muchas gracias. Thank you so much. Voy yo. Three doors. There are two windows. ¿Le toca, Sandra? Ya terminamos, teacher, por eso estamos socializando. Ok, perfect, excelente. Les escucho, cuéntenme 2 cosas que hay en sus casas, por favor. María Lucila, dígame 2 cosas para nada más escucharle cómo lo estamos reportando. There are
two hammocks, dos hamacas. Mm-hmm. Ah, perfect. Other sentence, please. There is a one bedroom. There is one bedroom. All right, thank you. And Miss Vanessa, what can you tell us? ¿Qué nos puede socializar, Vanessa? In my house, there are two TVs. Okay, thank you. There are two hammocks. Two hammocks. All right, thank you. Thank you so much. That's great. Any question about this practice or this structure? ¿Alguna duda de esta estructura que hemos practicado? No, ninguna. Ok, perfecto. ¿Verdad? Lo bueno es que queda claro y de ahí nosotros, al conocer ya cómo se utiliza el there is y el there are, ya solo vamos incorporando más vocabulario, ¿verdad? De los artículos del hogar. Thank you so much. We return to the main room. Regresamos a la sala principal. Muchas gracias por su tiempo en práctica y congratulations. Felicitaciones. Lo estamos haciendo muy bien. Perfect. Gracias. Yeah. I am here. Welcome. Thank you so much. Perfect. I see that you are coming back. How did it go in the practice? ¿Cómo nos fue en la práctica? Nice. So? Nice. Okay. Thank you so much for the feedback. Perfect. I appreciate your participation and the effort you do to practice and to use the structure. Thank you so much. Muchas gracias a todos. Por ahí visité unos grupos. Igualmente, no pude visitarles a todos, pero con los que pude visitar, pues estamos utilizando la estructura de una forma correcta, ¿verdad? Utilizando there is para mencionar algo singular, solo es uno, y el there are igualmente para hablar de algo en plural. Así que estamos bastante bien con eso. Les felicito y les animo a seguir practicando. Recuérdense que aprender un idioma, no solo inglés, sino que cualquier idioma, la práctica es la clave. Si no practicamos, el progreso va a ser lento. Así que ahora que usted ya conoce cómo utilizar el there is y el there are, incluso hasta mentalmente, si no tiene con quién practicar, hable solo, no hay problema. Y usted anda ahí, hey, there is a bed, there are two pillows, there is a closet. Usted mismo vaya practicando. Y de preferencia, consejo, trate de decir las palabras, porque mentalmente a veces nosotros decimos, ah, chivo, ya sé cómo decirlo, pero cuando lo expresamos, a veces tal vez nos trabamos un poquito y eso es un proceso muy natural. Entonces, al practicar y expresarlo, pues nosotros igualmente vamos ganando fluidez cuando expresamos nuestras ideas. Así que les dejo por ahí. No se escucha bien la pronunciación. Igual, por eso, con práctica vamos a ir tratando de ir siempre mejorando. ¿Quién tiene la pregunta? Escuché una chica que me creo. No, Melanie. Ok, dígame, Melanie. Ajá. Sí, yo sé que este tema ya lo vimos, que es el do y el das. Ajá. Pero, por ejemplo, con mi compañera estábamos preguntando que hay una pregunta que dice, does your house have a yard? Entonces, mi pregunta es que si se contesta como yes, I does o yes, I do. Contestamos con el does o el do. Perfecto. No hay problema. Retroalimentamos esa información. No problem. En este caso, en la número 3, ¿cómo estás? Referencia en este caso a la casa, entonces tenemos que prácticamente estamos hablando de algo que sería la casa. La pregunta sí es directamente a nosotros, sin embargo, no respondo yes, I do, ¿verdad? Porque por lo menos yo literalmente no tengo un jardín por el tipo de pregunta, no soy yo el que tengo el jardín, sino que la tiene la casa.
Entonces acá respondemos que es como decir, sí, la casa tiene un jardín. Por eso en este tipo de preguntas, nosotros vamos a decir, si fuera afirmativo, vamos a decir, yes, it does, para la número 3. Si vemos el énfasis de la pregunta, es does your house. Estamos averiguando de la casa. Por eso respondemos, yes, it does. Aunque la casa sea nuestra, sí, pero el tipo de pregunta se ha formulado con house. Entonces, por eso vamos a responder, yes, it does. O y en el caso que fuera negativa, vamos a decir, no, it doesn't. Vamos a responder de esa forma. A diferencia de la pregunta 1 y pregunta 4, que incluso en el sujeto tenemos do you, que si la pregunta se ha formulado de esa forma, do you, no does your house. Entonces, al ver que se me preguntó con do you, yo ya sé que debo responder, I do, o si fuera negativo, no. Ay, eso es lo que tendríamos que prestarle atención. Dependiendo del sujeto que sea utilizado en la pregunta, así vamos a responder. Uh-huh. Sí, si fuera como para tercera persona que ya dijéramos she, como does she, si ah, ella tiene, entonces sería exacto. Siempre. Yes, yes she does. She. En este caso, vaya, hagamos un ejemplo rapidito. Does she have, let's see, a closet? Right. Does she have a closet? Que si ella tiene un closet, en este caso vamos a responder yes, she does. Porque igualmente vemos acá el elemento del sujeto que tenemos por acá hace referencia a she. ¿Verdad? En las otras preguntas que nosotros tenemos en la práctica tenemos do you. Y en la otra, en la número 2, tenemos does your house, que sería como un equivalente de decir it. Por eso es que ahí vamos a ir variando. Dependiendo del sujeto, esa sería como la clave. Dependiendo del sujeto que sea utilizado en la pregunta, así vamos a ir respondiendo. Ok, gracias, teacher. Perfect. My pleasure, my pleasure. Thank you. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Mi teacher. Go ahead, tell me. Digamos que yo le pregunto a alguien, does your house have a yard? Pero yo le quiero decir a usted lo que ella me dijo. Uh-huh. Ya en el reporte, como que usted me quiera contar lo que ella le dijo a usted. Okay. ¿Cómo se escribe? Perfecto. En ese caso, hacemos uso de la tercera persona, ¿verdad? Si quisiéramos decir que ella tiene un closet en la casa, entonces en este caso ya utilizamos she, porque estamos hablando de ella. O si usted gusta, me puede decir el nombre de la persona. Yo le voy a poner Carla, ¿verdad? Por darles un ejemplo. Ya sea she o me dice Carla, pero no las dos juntas, ¿verdad? Por eso lo puse en paréntesis. Entonces, de acá utilizamos el presente simple. Carla has a closet in her house. Que ella tiene un closet en la casa de ella. In her house. Y ahí podemos ir reportando. Igualmente, imagínense que yo tuviera a Manuel. Manuel has two TVs in the bedroom. Acá yo estoy dando un reporte, ¿verdad? Que él tiene dos televisores en el cuarto. Y así utilizamos las terceras personas para dar ese tipo de información. Gracias. Ok. Perfect, perfect, perfect. All right. People, thank you so much. Just before we leave, we check on attendance. Antes de dar por cerrada la clase, vamos a pasar a asistencia rapidito y recuerde hacer su confirmación si usted está todavía acompañándonos, que espero que sí. Let's see. Claudia Rebeca Orellana. I'm here. Thank you so much. Dalila del Carmen. Present. Thank you. Daniela Alejandra. Present. Thank you. David Benjamin. Present. Thank you so much. Karen Sofía. Present. Thank you. Catherine Iracema. Present. Thank you. Miss Amalia Martínez. Present. Thank you. María Imelda. Present.
María Imelda. Okay, continue. Well, María. Oh, thank you. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. María Lucila. Present. Thank you. Nancy Consuelo. Present. Thank you. Natalie Patricia. Present. Thank you. Pablo Reyes. Pablo, Pablo. Not available yet. Rafael Cruz. Present. Y teacher, al principio tuve problemas porque no me conectaba al internet. Ok, no hay problema, muchas gracias. Su asistencia queda registrada desde que usted inicia, así que no hay problema, ¿verdad? Ahí estamos, muchas gracias. Mr. Reinaldo Sarabia. Reina Lemos. Thank you. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso. Rodrigo Alfonso, I guess not yet. Miss Melanie. Present. Thank you. Roxana Patricia. Present, teacher. Thank you so much. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Perfect. Sara María. Thank you. Tania Pamela. Present, teacher. Perfect. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you. Víctor Samuel. Present, teacher. Thank you. Wendy Susana. Present. Thank you. And Jessica Rosibel. Present. Thank you. Thank you so much. All right, people. And with that, we finish today's practice. Thank you so much. We continue Monday. Muchas gracias a todos por su presencia, su puntualidad. Seguimos el lunes y quedamos nada más con la tarea de completar la plataforma. E igualmente no olviden enviar su, su comprobante que mi compañera les solicitó, ¿verdad? Ella les mandó por ahí el enlace para descargar el PDF. Así que estamos pendientes con eso para que lo puedan hacer llegar a más tardar mañana, ¿verdad? Así que estamos por ahí con las asignaciones. Have a nice weekend and see you Monday. Pasen un feliz fin de y nos vemos mañana. Mañana, el lunes, sorry. Monday. Bye. Thank you so much. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Reinaldo, no problem. Technical problem, Reinaldo. Me imagino. Yes. Okay, no problem. No problem, I understand. Yo sé, no hay problema, pero muchas gracias por regresar y por su esfuerzo. Have a nice weekend. Pasen feliz fin de. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Bye. Perfect. Bye bye, take care.